strike them down, to make them pay, and change their ways, their evil ways. But I can't Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra la gente? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos nuevamente un episodio más. Listo, cabrón. Ya. Bueno. El server. Planes para hoy. Esta tranca. Comprar un carro. Quizás algo de vestimenta, vamos a ver. Esperemos ver todo bien. No como ayer que teníamos problemas, que no sé todavía qué habrá sucedido, medio raro. Suena el contenido sin anuncios. Cambiate a Premium y obtenés un mes gratis. Pulsa el banner para obtener más información. A ver si encontramos a alguien. Oh, mira esta que está acá atrás que nunca fui. Así está abierta por la duda. Ah, vamos a romper el huevo la musiquita de esa chica.
Lo bueno que me dio crash. Ya volvió a ejecutar. Esto. El boti. Abriendo nuevamente. Bueno, vamos para entrar. Tendremos todos los problemas. Pero no me lo va a dar seguro. Gacha. Gracias. El tema de, Nico Canario. El de carro. Buenas noches, saludos. Buenas noches, Nico. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda este lunes? Nico Canario. Sed. Bien aquí con calor. Me imagino. Bueno, acá tenemos unos días también que de mucha humedad en pleno invierno. Ayer hizo 27 grados, hoy también. Para mañana dan 30 y para el miércoles dan 31 y el jueves ya 19 de máximo. Así que esperar nomás. Después todos enfermos porque
los cambios de clima, viste. Está buena. ¿Cómo para cargar cosas? H40 entonces. Sabemos el precio. Prenda de estribo. Tengo que ver el tema de conseguir algún arma más grande. Vamos, fusil, algo para ir a cazar, yo. Encuentro los búfalos que vimos el otro día. Dorado Gambit.
Sed. Hostias, un vaquero sin pistolas. ¿Qué pasa, Dorado? Dorado Gambit. Sed. Vamos sin pistolas. Y el taxi. El taxi, ahí está. Pues mañana, la última vez, si la agarramos un rato. Ayer tuve un ratito ahí del euro, pero estaba renegando ahí. No sé, primero no me tomaba el volante y eso, no sé qué anda, che. La verdad, fue raro. Chao, Bonem. Sed. Hola, Rey, ¿cómo estás? Muy buenas, Lean. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Ah, me está oscuro, ya, che. Ahora vamos a tratar. Orlo el lobo. Sed. Rodri 6, hello. Hola, lobito, ¿cómo estás? ¿Qué tal arrancar el lunes? Bien, tengo una buena y una mala noticia. Chao, Bonet. Sed. Acá haciendo los quehaceres de la casa. Ah, bien. Orlo el lobo. Sed. Las malas primero. Que sigo siendo pobre. Y la buena que... Quizás a partir de mañana cambio otra vez el horario. Vuelvo al que tenía antes, el de las 8. Orlo el lobo. Sed. Jaja, no es novedad. No, por eso, o sea, olvídate que es novedad. Pero bueno, era lo que quería compartir con ustedes. No tuve el agrado de ganarme el Kini, ni el Loto, ni el Brinco, así que... Por esta semana seguiré siendo pobre. Quizás algún día me lo gane. Orlo el lobo. Sed. Jaja, esa novedad no se dice, ya es parte de nosotros. Dorado Gambit. Sed. Si te dan el qué. ¿Eh? ¿De qué? ¿De qué? Orlo el lobo. Sed. ¿Y el horario cómo es la cosa? El horario sería a partir de las 8, digamos. Streamlabs. Como el que tenía antes. Sed. ¿Te acordás? Muchas gracias por seguirme, Calicosid. Calicosid. Bienvenido, muchas Sed. Gracias por ese follow. ¿Cómo estás? Rodrigo 22, tienes suerte. Hoy nuestro equipo te da un código promocional para 10 espectadores durante todo el día. GVPRRL5153L2JH. Echa un vistazo a nosotros, Head Viewers Pro, y te llevaremos a la cima del Olimpo en Twitch. Te proporcionaremos espectadores y seguidores en YouTube, en TikTok, Instagram y más. Buena transmisión, Rodrigo 22. Cansado de la publicidad, vamos a ayudar. Dorado Gambit. Ese policía, hermano. Sed. No sé qué decías de que daban algo, un bocata de Yeiman, no sé. Orlo el lobo. No sé qué tal, qué está. Calico sirvo ya. ¿La olla? ¿Eh? ¿Dónde está? Ahí está Lea. Gracias, Lea. Dijimos que estaba 840 en carro. La espada está sin filo. Gracias, está lejos. La estaba afinando, le estaba dando el toque final. Chao, Bonem. Sed. Lo puedo dar, van, jaja. Orlo el lobo. Sed. ¿Y por qué no? Mira, cu a las 8 vamos a pelear por el horario en vivo. ¿Por? Ok, vamos a pedir que pase.
30 son 300. 170. Orlo el lobo. Sed. Jaja, hoy creo que prendo, se va todo a la mierda. Ah, hoy vas a aprender. Ah, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué tenés pensado transmitir? Boyanji. Sed. Buenas tardes, cara sonriente. Dorado Gammin. Sed. Ya tengo la armadura de la Lillian redimida. Ah, ya lo tenés. Ah, joya. Sed. ¿Y cómo te fue la mejorra? Orlo el lobo. Sed. Quizás soy Hunt más informal. Ah, Snowball Hunt. Bueno. Tranqui, ¿a qué lo vas a abrir? Dorado Gambin. Sed. A la primera. Bien, 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 bien. ¿Cómo fueron con el tema del frío y eso? ¿Renegaron o la pasaron bien? Orlo el lobo. Sed. No voy a dar detalles, jaja. Ah, no voy a dar detalles. Chupale. Se le estrella ahora. Orlo el lobo. Sed. Igual hoy va a ser muy informal. Chao, Bonebu. Bueno, bien. Sed. Primero, si llovió por sus zonas. Dorado Gambin. Sed. Tengo los atributos bien y llevaba la armadura del dragón. Ah, bueno. Orlo el lobo. Sed. Chao, Bonebu 35 si todo el día. Y acá llovió anoche. Ahí a la madrugada, como a la 2 y media, 3. Más o menos. Gusta yo. ¿Qué le pasa a este? A 2 y media, 3 para ahí llovió, pero tranqui, después ya no hizo nada. Ah, supuestamente está puesto para el viernes, por ahí me parece. Lo que no sé, los carros. ¿Qué onda si tengo que después dejarlo en algún lugar o algo de eso? Eso es lo que no sé. Si tengo que, por ejemplo, si lo compro acá en San Denis, si lo tengo que volver a llevar hasta allá. Acá llovió de 6:45 hasta las 11:15. Ah, mierda. Acá habrá llovido 2-3 milímetros. No más de eso. Fue un ratito, ahorita así, lluvia fuerte. Y nada más, ya. Hay una casa que está genial ahí en el pantano. Todo ya abandonado, ¿ves? La que es un amor. Encima que nada, no se puede habitar, digo. Chao, Bonem. Sed. Espero ya no llueva, que tengo que ir a entrenar. Pelea. Dorado Gambin. Sed. Aquí lo que llueve es lo que se hil de mi cuerpo, qué manera de sudar el PM. Qué terrible, boludo. Los calores alucinantes están haciendo allá. Orlo el lobo. Sed. Boyanji 8, buenas noches. ¿Qué hacer por aquí? Iba a San Denis, pasé ahí un segundo, me dieron ganas de orinar y bueno, fui chao, a orinar en la casa de esa abandonada, tío. ¿Cómo que está Lu? ¿Vas a San Denis? Sí. Exacto, exacto. Hola Lu.
Por cierto, qué bonito caballo lleva usted. Gracias. Don Jerek. Sí. No recuerdo qué raza era ahora mismo. Shire. Muy buen caballo. Bastante agresivo. ¿Lo mucho por San Denis? Sí, suelo gastar bastante ahí entre San Denis y Rodes, digamos. Un poco de balas ahí también. En fin. Ya estamos acá al lado, así que. Debe tener cuidado, es por aquí, hombre, que sí. A veces suelen asaltar. Qué lindo pivo, jaja. Sí, un caballo enorme, es un caballo de tiro ese. Fuerza pura, hombre. Dorado Gambin. Sed. ¿Qué tiempos en el Red? Creo recordar tenía 4 o 5 caballos. Fanático. Estream Elements. Sed. Si estás en el chat, Anamita, saludaré y si ahí podemos conversar un poco. Orlo el lobo. Sed. Y por qué el cambio de horario cupaso. Orlo el lobo. Sed. De Inas más información personal, jaja. No, porque mi vieja se está quejando que come tarde, ¿viste? Tras que le tengo que cocinar a muy cabrona, todavía se queja. Culo que acá, Vamos a verificar. Boyanji. Sed. Necar. Uni1. Estream Labs. Sed. Boyanji 8 Astir 5 bits. Orlo el lobo. La zona de Sed. Torrecarril. ¿Y a qué hora le vas a cocinar entonces? Pasa que mi vieja está acostumbrada a comer temprano. Boyanji. Sed. Ver, ahora sí me retiro cara desternillándose de la risa. Orlo el lobo. ¿Qué pasa? Sed. Qué bien se ven esos bits. Orlo el lobo. Sed. Me gusta. Boyanji. Sed. Son chulos. Dorado Gambin. Sed. Esa Goya. ¡Hostia! Me escuché. Disculpa, ¿cómo andas, Goyita? Muchísimas gracias por esos 5 bitazos. Te cuentas de bonito. ¿Dónde puta está la mierda esta? La caquilla se puede abrir, a ver. Vamos a verificar por las dudas. Me he hecho un toro, ¿viste? Está pinchado. Alto tacle, sí. Nada que agradecer, se lo merece. Orlo el lobo. Muy amable. Sed. Para mí es el karma. Sí. ¿Puedo decir? ¿Qué va a hacer? Tengo que sacar el dinero. No lo vamos a comprar seguro. A ver, dale, cabrón. Orlo el lobo. Sed. 20 bats pasaron recién y dónde estaba la Goya y jaja. Qué chanta, tío. Lo compré el carro. Ah, pinche su madre. Bien, poner la plata. Orlo el lobo. Ahora sí. Sed. Molestarla es la única forma de que nos hable, jaja. Qué salete, vale. Arrastra que.
Hostia, que acá está más caro. Ah, está más caro acá. Boyanji. Sed. Estoy sacando las baldosas de la terraza. Ah, bien. Boyanji. Buenas, sí. ¿Qué tal, caballeros? Como las pusieron mal, se empezaron a levantar y bueno, toca sacar y poner de nuevo todo. Claro. La caca está mucho más caro. Tocar. Y la bala, tenía que comprarlo. Dorado Gambin. Sed. La Goya de Albañila. Dorado Gambin. Sed. Rodri Vaquero, ahora sí el mundo se va a la mierda, jajajaja. Boyanji. Sed. Dorado, hay que saber hacer de todo. La chica responsable, trabajador. A ver si ahora me aparece. ¿Dónde está? Dorado Gambin. Ah. Sed. Claro que sí, como tiene que ser. Dale, mamón. Boyanji. Sed. Y pues claro, nada más me pele un cacho de nudillo, cara desternillándose de la risa. Qué feo, Tengo que ir hasta el puto Valentine. Boyanji. Sed. No sería yo si no me accidento, cara desternillándose de la risa. Olvídate. Dorado Gambin. Sed. Tienes que usar herramientas, no a puñetazos. Claro. Está bien, ¿no? Muy buena la casa esta, ¿eh? Acá lo que para ir el perro teníamos un caimán, pero pues ¿qué te dejo ahí? No, la lucha de miedo. Llegamos acá, llegamos bien, a ver. Yendo rapidito, hasta Rodri. Eso. Boyanji. Sed. Y así fue, pero tengo que dejar liso el piso y en una de esas se me zarfó la mano y lime mi nudillo contra el piso. Chao, Bonevo. ¿Qué sé? Sed. Este, que a veces qué te buen juego este. Este es muy bueno, este juego.
los mejores. Aparte, 2020 me parece que era. Que ganó premio al mejor juego y por el juego, digamos, relación y por juego contenido Dorado histórico. Gambin. Sed. Tiene muy buenos gráficos. Sí, yo a ver, lo estoy usando con la capacidad que me deja, pero... Pero se le puede subir mucho más, pasa que a mí, si lo subo, Dorado me explota todo. Sed. Y bueno, en solitario haciendo la historia está increíble. Sí. La verdad que sí. Llamar, dejarla a ver que cargue bien el coso este caballo. ¿Pero acá es que tengo para comprar carga acá en Rode? Hostia puta, que no Dorado la había visto. Sed. Yo le tenía la licorería al máximo un nivel, vaya fiestas, jajajajaja. Dorado Gambin. Sed. Acabábamos a puñetazos. Sí, acá donde... El otro servidor que yo jugaba también, era igual. En la parte de la taberna... del barrio pobre ahí de San Denis. También. Íbamos a la parte de atrás y también nos reventábamos a trompadas. Y como estaba la clínica ahí al lado prácticamente... Entonces... No pasaba nada. El que perdía lo cargaba el otro. A ver, carro es pequeño. Acá está más barato todavía. 735 está acá. Dorado Gambin. Sed. Yo la tenía en el desierto. En el desierto, allá en Coso. ¿Cómo es? El armadillo, Tumblr, por ahí. Ya, 735. Después me lo compro acá. Dorado Gambin. Sed. Sí. Ahora me cargó la silla, Quédate quieto, no me voy a pegar una patada como hoy, pero tú, porque te cago un tiro. Ah, ya que me puedo comprar el carro acá, lo compro acá. Lo mejor que me va a salvar plata todavía. El carro. Genio, creo que era el 3, me parece. El nombre, carro. Voy a poner el carro. Por la hora de ese día me compro otro. Reaparición, vender el carro, personalizar el carro. Dura, conjunto, linterna, que puede meter, ¿eh? Componente. Dura. No mames. Ah,
intruso. Sed. Me informo a usted con la necesidad de informarle que hoy acaban de aumentar 50 la hora, así que no podía ser menos y volver a reconfirmar y apostar y sumar mi granito de arena a este cálido Ustream, aunque seas un viejo chotcero como Trabas PDU. Ustream Labs. Sed. Truso y subscribe do it tier 1. Quiero ver si esto si tiene capacidad. Dorado Gambin. Sed. Ese truso. Tiene bastante. Truso. Sed. De nada, Gatin XD, lo primero que pensé cuando dijeron que me aumentaban la paga, jaja. Boyanji. Sed. Feliz ahí, ¿eh? Cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa, la formalidad. Truso. Sed. X1 Pink vive, X1 Pink vive. Ahora que tenemos carro. Bueno, los carros, que si van el carro, por ejemplo, en zonas donde hay lobo, no te atacan los putos. ¿Tengo que correr? A ver si me la pego. Propio. Ay, como puta lo guardas el carro, entonces. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay? Vender, apuntar, sí. Tienda. Ah, ahí está, mirá. Ah, con la cero guarda. Ah, qué bueno saberlo eso. Ah, y ahora vamos a hacer así. Vamos a llegar, para la salecita. Ah. Muchas gracias, compañero. Este trago va para usted. Gracias. ¿Cartas? Estas, por ejemplo, estas cartitas. Sí. Te la tomaste toda, chimbenbencha. Orlo y lobo. Sed. 50 de Q. 50 pesos la hora laboral. Truso. Sed. Orlo el lobo, 50 la hora, jaja. Truso. Sed. Un segundo, vengo, que tengo. Así que son 400 más por día, así que ya me permite jugármela con esa sub XD. Orlo el lobo. Sed. En tu laburo. Truso. Sed. Sep. Acá estoy. Orlo el lobo. La atendió bien. Sed. Stinky glitch, stinky glitch, stinky glitch. Truso. Sed.
No es mucho, pero suma al número final del mes. Ah, no, ni hablar de eso. Truso. 400 más Sed. Por día, boludo. X1 Pink vive, X1 30. Pink vive. Re bien, boludo. A ver, y ahora aparte... Convengamos. Con esos Olo 400 más... por día, vos ya lo podés sí, obvio, tirar a otra cosa, por ejemplo, fuego, al volante, o sea, tener el reservorio ahí para el volante, o para alguna boludez. Está bueno. A ver qué, ¿no? Lo agarré con guitarra eléctrica, o sea. A ver, pues ya. Truso. Sed. Capaz me apuro y ya encaro alguna palanca de cambio antes que se vaya todo más al carajo. ¿Al carajo todavía? Pues sí. Ya que ya estamos en el carajo, mejor dicho, ¿eh? Orlo el lobo. Uy, qué mugre que tengo. Sed. Mamá mía. Jaja, por eso no tengo laburo. Yo quiero vender mi hora de trabajo a 3.000 filefis. Ah, qué sé yo. Sí, no, no sé cómo es el tema de justamente de tu laburo, ¿me entendés? Si vos pones el precio o qué, digamos. A ver, porque vos en teoría laburás particularmente, ¿no, lobo? Por lógica. Si te va a la esquinita, iba a decir algo, pero ya veo que me censura. Por lo menos. Voy a con la esquinita. Sed. Si laburo por mi cuenta con otros socios. Claro. Mirá que. La sociedad. La mejor sociedad es número impar y menor de 2. Pequeño consejo. Bueno, al final teníamos pensado gastar 840 por el carro y lo pagamos $105 menos acá en San Pablo. Por el lobo. Está bueno. Sed. Sí, sí, ya se pase por otra sociedad antes. Ah, claro, por eso te digo, viste. Por el lobo. Sed. Tres son multitud, dice el dicho. Sí, sí. Y lamentablemente. De a tres, hay uno que va a comer más que los otros dos. No son fáciles, sociedad. Sobre todo cuando hay guita. De por medio. Muy jodido. Bueno, también está la posibilidad de que sí. Esos dos se pongan de acuerdo de momento y te, no es te sí, cae ahí, la pero boca. Es jodido, sí, sí. Sí, sí, es por eso, a ver. Truso. Siempre tengo la posibilidad sí. De que los otros dos se pongan de acuerdo. Yo prefiero a su vender beneficio. Mi tiempo y no me estreso con inseguridades LUL. Orlo el lobo. ¿Qué sé yo? Sed. No, no pero es fácil, bueno, somos tío. Tres roles distintos. Orlo el lobo. Sí, 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 sí. Sed. Marketing, diseño y desarrollo. Ah. Vale, vale, vale. Ahí ya cambia un poco la cosa. Ahí ya cambia. Porque, a ver, si serían los tres justamente en lo mismo, digamos, marketing o diseño o desarrollo, ahí ya sería más complicado, ¿viste? Pero así, chacap. Sed. Y en diseño no están a mi altura ellos e Isia e IQ por ese lado, tranquilo. Ah, bueno, Orlo bien, bien, bien. El lobo. Sed. Y si me la creo en lo que hago, jaja. Sí, igual no se notó, lobo. Sí. Yo ni quiero saber lo que se debe quemar la cabeza mi Patreon para acomodar los números. La verdad que no sé si se puede permitir pagarme lo que me paga a mí y a los empleados, pero allá él. Yo la verdad que no conozco un kiosquero que sea pobre, Santi. La verdad que no conozco ni uno que sea pobre. Honestamente, ¿eh? Sin mentirte ni nada.
Lo que podríamos hacer. Pasa que ya te digo. Tendría que preguntar a aquellos dos a ver. ¿Saben dónde podría conseguir algún arma? Truso. Sed. A ver, compra mucha mercadería en negro y a Agi debe hacer la diferencia junto con las promos, pero ni idea la verdad. Claro, sí. Truso. Sed. Yo tengo la mía a fin de mes y chau. La verdad. Señor. Buena, ¿cómo anda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Pues nada, aquí buscando al sheriff. Ah, ya somos dos, joder. Justo le quería hacer una pregunta. Y allá de lejos pensé que era usted el sheriff. Bueno, yo estoy en su departamento. Por ser ayudante. Mire. Un trabajo bastante duro y arriesgado, ¿no? Un poquito, sí. Sí. Le hago una pregunta, señor. Primero, perdón. No, en realidad. Primero, ¿cuál es su nombre? Willy. Willy, un placer. Sí. Y la segunda. ¿No sabe cómo puedo conseguir algún fusil de cerrojo, algo de eso para ir a cazar? Sí, los cargamentos llegan de vez en cuando, ¿vale? Quien los tienen son las armerías, ¿vale? Pero no las que están las 24 horas. Cuando abren una... Ya sabes, a veces hay rumores por las calles y te avisan y tal. La llave del local, tío, ¿vale? Ajá. Entienden. Pues entonces, pues... Cuando tú oyes algún rumor de esos, pues vas y intentas contactar con el armero. Y él te dirá. Perfecto. Excelente. ¿Vale? Muchísimas gracias por la información, entonces. Venga, va. Gracias a ti. Hasta luego, hombre. Suerte. ¿Está aquí, me dijo? ¿Pelotudo? Voy a usar el culo como escopeta, Sí. Como lo vio al conductor hoy apenas dos jouritas de gameplay tenía jajaja. No, hoy la verdad, a ver, lo poco que vi... Bien, boludo, bien. En esa justo ahí, porque después, bueno, me fui a comer y eso. Bueno, en esa ahí que justo te volcaste, que se te había ido el líder. En una lo venías bastante bien, lo venías alcanzando. Después no me acuerdo qué pasó, si te trabaste... creo que te trabaste en una curva que no colió el auto. Y ahí te sacó ventaja otra vez. Pero venías bien, la verdad. Muy bien. Y hace un rato vi que estaba el Majo jugándolo también, me parece. Así que... Tranquilón. No hay ninguna serpiente, nada, che. Algo hay, el pájaro de ese. Orlo el lobo. Sed. Che, trusito de chusma, ¿cuánto seil un alquiler por tu zona? Truso. Sed. Se maquino si está bueno. Sí. A ver, aparte estaba bueno porque justo Truso. El auto que jugaste, un auto viejo, sed. Viste. Orlo el lobo, yo pago 22000, subió el 51, estaba pagando 14 el año pasado. Orlo el lobo. Sed. Arre barato. Bien. Pero ¿qué onda? O sea, ¿tiene habitación aparte? ¿Es buen ambiente? ¿Qué movida, digamos? Truso. Sed. La verdad que no está nada mal. Orlo el lobo. Sed. A mí el departamento se me van cuotas de 55 aprox. Truso. En el PC. Sed. Tengo el parque a 30 metros y la playa a 400 metros. Truso. Estás re bien, boludo. Es un departamento, tengo mi acceso, uno habitación, uno baño, uno cocina y un living. Bien. Truso. Un departamento grande, boludo. Sed. Y un pasillito para colgar la ropa. Yo cuando alquilaba antes de venirme otra vez acá, alquilaba un buen ambiente, digamos. Este, la única parte que tenía era el baño, era un patio chiquito y era un ambiente chico, era, viste. No jugando cuántos metros. Y ya cuando me vine, ya estaba pagando 12.000. Viste, y acá en un pueblo que no hay ni mierda, ¿me entendés?
Le voy a sacar plata, voy a sacar esos $60. Orlo el lobo. Sed. Voy a comerse una ropa. Viene con mascotas y todo el departamento, jajajaja. Por favor. Jacuzzi, toda la mierda. Dos bañeras, una para cada pie. Completito, completito. Hice un par de Welly en otro Orle lado también. Sed. Los viejos servidores. Orlo el lobo. Sed. Para eso necesita piletas. ¿Pileta? La pileta olímpica. Bueno, acá siempre hay que arrancar por los pies primero. Poner una de esas que son para la nieve. Ahora que tenemos el carro un día y si conseguimos el coso, podemos ir a la nieve. Déjame chismear. A ver la jota que pasamos. Este tampoco. Orlo el lobo. Sed. Blanca, blanca, blanca. Jajajaja, ja, 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 se baña y después la alquila para las olimpiadas el chanta jaja. Ja. Hijo de puta, boludo. Por eso, boludo. ¿Por qué es tanta maldad con él? ¿Por qué esa maldad así? Qué feo, qué feo. Eso es envidia pura, boludo. Los pantalones acá. ¿Juego con esto? Pantalones de cuero, olvídate. Nos congelamos las patas ya. Orlo el lobo. Sed. Por culo quiero. No me quiero imaginar si Orlo no lo quisiera, lobo. Hijo de puta, bro. Sed. Soy como los niños. Orlo el lobo. Sed. Si no molesto, no quiero, jaja. Ah, no, no, no. Patrón que parezca abrigado. Se sobreponen ahí en las cosas. Ninguno que me convence. Orlo el lobo. Sed. Entre las piernas. Che Rodri, me das un tutorial rápido de OBS y DO termines. ¿Sí? Estrea a Melements. ¿El problema? Sed. Si estás en el chat, Anamita, saludar e Isia, ahí podemos amigo. Conversar un te poco. Te doy una manito. Ahora tenemos que ir al torso con respectivos a la vestimenta. Camisas podemos dejar esas, pero nos vamos a poner un abrigo cerrado. Lo más acorde. Orlo el lobo. Sed. Ey, ey, chey, re bien, me tomo el setup viejo de OBS, jaja. Orlo el lobo. Sed. Ey, si ahí que tengo la base lista. Orlo el lobo. Sed. Perfecto, entonces. Voy a sacar al perrito. Dale, lobito. Dale, dale. Aparezco el replayer con esta boleda. Y a ver, una que. O menos. Una negra, me parece que estaba guapo. Este podría ser el destino. Necesitamos cosas claras. Este me va. Yo.
arma tengo, pero creo que tengo que poner otra, parece. Coqueta, bueno. Todo crash. Truso. Sed. Tiene frío el viejito, jajajaja. Verdad. Vaya acorde. Bueno, no puedo cambiar de cámara. Abrigo, tira. El abrigo debería poner capaz que otro más todavía. A lo mejor. Italiana. Bueno, digamos, abrigo. Truso. Sed. Hicimos unas pizzas caseras con el compa hoy, madre mía cómo retumba todo ahora. Vale. Qué cosa, vale, ahí se sobrepone, pero calculo que fue. Lo saco y lo vuelvo a poner. Con trabajador, no me convence. Convence ni. Agarramos y lo tenemos para cuando vayamos a la nieve. Ahí. Armentón de fach. Bueno.
Vale. Dale, mamón. Parece. Ah, no me deja ni escribir el chat, boludo. No mames. Está muy bien. Voy a tener que cerrar y volver a abrir. Qué bonita que la cierre y lo vuelvo a abrir. A la cajeta a tu hermana también. Madre mía. Ahora me saltó el de ronda el crash. Para abriendo nuevamente. Damos esto. Sí, y tu amigo Santi se queda toda la semana, me dijiste, ¿no? Truso. Sed. Sí, sí, así va a andar por los streams un poco. Truso. Sed. Mi idea era no prender toda esta semana tampoco para andar con él, pero ya fue. Truso. Sed. Prendo esas tres jouritas. Truso. Que no se ponga presencioso sed. El culiado, ¿eh? Y que la siup. Ah, vale. Lo tenía que decir ese hijo, ¿eh? Truso. Sed. Es que penaliza demasiado Twitch si no prendes por dos o tres días. Te arranca los juegos, boludo.
Cha o Bonem. Sed. Que chupe la que cuelga. Bueno, a ver. Vale, la ropa parece que me la cambió. Quiero conseguir cosas. De irme acá. Okay. Esta zona que acá había también. Tema de Papiti, lobos, pumas. Algo distinto, tío. Ahora que tenemos el carro, podemos mover mejor. Chitar. Ah, me gasté como... Me gasté como $1000 en el caballo. Entre el caballo y el carro. Truso. Sed. ¿Cómo anda el Lean? Truso. Sed. ¿Cómo fue ese laburillo? Ya estaba fuera el Lean. Este lago estaba bueno. Acá también hay lobo, hay oso. No sé, que sea para el oso, calculo que necesito sí o sí el tema de un arma un poco más grande. Botes. Tan raro, tenemos otro tipo de bote, mira. ¿Dónde están los botes, che? Mira, consultala, el precio tiene. Ya por preguntarnos para de manera. ¿Puedo cortar el camino por acá?
Aquí está ya abriga. Ok. A ver. Gracias. Las otras dos locas, bueno, los otros tres que estaban acá que yo ya conocía. No las encontré, che. Bueno, todavía no me los puse, no sé si estarán cubanos, ¿no? ¡Hostia! Oh, no mirar. No mames, güey. ¿Qué pajero? Ya mirando las casitas que hay. ¡Qué imbécil! Druso. Sed. Se pico, jajaja. Mirá que hay que ser boludo. Tiene pinta de ser por acá, ¿eh? Aquellas casitas están buenas también, ese. No sé si se podrán rostear o algo para el tema de comprarlas y eso. Hostia, ya 1550, ¿eh? Bah, tenía muy todo para comprar este. 110 el piraguán. 110 este. Este. Caragón. Truso. Sí. No sé, vos. Comprate el Titanic, jajaja. ¿Puedes ir a comprar este, che? Me está gustando. $550. Truso. Sed. ¿Cuál? El otro. Truso. ¿Otro grandote? Sed. ¿Este? Utenia Techito. Sí, pero... el tema es que no lo puedo ver bien. A ver, cambio el cámara acá con la C. Truso. Sed. Mío. Sí. Mío raro. Truso. Sed. Capaz podés guardar animales de espagi. Has hecho. Este está guapo, cara. Sí, el otro no está mal, ¿eh? Están lo mismo, 1550. Podríamos ir a buscar dinero y comprarlo. Se funda la cooperativa. Aquí tenemos plata. Dale. Truso. Sed.
y tenés casita rebajiji. Ah, vale. Podemos allá a la jefita a ver qué onda que hay. Si hay alguna serpiente, alguna boludeza para... Chao, Bonem. Para matar. Sed. Truso bien bebito, fiu fiu. Chao, Bonem. Sed. Rodrigo 22. Pasa, Leandro. Ahí estaba viendo que apareció una ahí, que es supuestamente la creadora de, del tema ese. Lo cantó un pedazo y... ¡Ah! ¡Madre mía! Me sangraron los oídos. Chao, Bonem. Sed. Me retiro, rey, espero nos vemos. Abrazo, subgam 2, bye. Dale, papá. Cuídate, que tengas un buen entrenamiento. Ya me olvidé preguntarte cuándo tenías otra pelea. Va, por ahí con el bote nos podemos ir hasta Blackwater con el bote. Vamos todos por el mar. Ahora está anocheciendo, tendríamos que ir ahora cuando amanece otra vez, ir ahí a comprar el bote, así disfrutamos el día. Buena señora, ¿cómo anda? Ah, no sobra el platito. 1550 dijimos, ¿no? Chao, Bonem. Sed. X, ahora no tengo peleas, tengo que recuperar. ¿A tener que recuperar? Ah, bueno, bien, bien, bien. Avisa, boludo, cuando tengas peleas. Hello. Chao, Bonem. Sed. Tengo el cuerpo medio golpeado por Easy ahí decirlo. Se complica entonces. Bien. Vamos a comprar la de chill. Nos pegamos otra piña.
arriba, mamá. Vimos el Titanic este, vamos a poner el Titanic. Truso. Sed. STH tardo, jaja. Truso. Sed. No, 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 no. Truso. Sed. La Rodrineta se tenía que llamar. Perdón. A ver, ¿tiene linterna? Ah, sí, mira, $10. A remover los 100 la linterna. Ya la tengo, sí. Es. Bien. Yeah. Ahora lo vamos a dejar ahí. Boludo. Al barco. Ten cuidado, nada más. Tema. Acá de. ¿Cómo puta lo sé andar? Es el tema. Truso. Sed. Pensé que sería más grande la casita por dentro. Ah, boludo, es una caca la casita. Acá, Llevar el armario, a ver el armario. Truso. Sed. Yo que quería llevar alguna ovejita dentro, F. Otra tienda, dar arma. Ok, pero ¿cómo la va a andar? Sed. Ya está el viejo chancho en el oeste. ¿Qué pasa, Gaby? Sed. Ja, ja, ja. Estamos acá con un problema, que nos acabamos de comprar el bote. Pero no sabe... ¡Ay, me caigo! Estrella MLM. No sé cómo puta... Si estás en el chat, Anamita, saludaré y si ahí podemos conversar un poco. Por la que llueva, si tú te... Vender bote, tienda. Barco propio. Dani. Al barco. He hecho un caballo, pero no veo ninguno. Qué raro. La Biggs. Sed. Subite y punto pelodo. Pero ve que... no va, boludo, o sea, no... no hace nada. Creo que me llama la atención. Si estará medio bug. Qué mamada. A ver, debería... dejarme en cosas. Dejarme conducirlo, digamos.
donde tendría que echar una meada acá adentro. Uy, qué drogada que me estoy pegando ahí. A ver un segundo, a ver si hay alguien ahí en el Discord. Corte. Segundo. Gavins. Sed. UHH el Patrick con el pelo teñido. Sed. Es forro. Gavin Swat are you on about stop spamming caps warning. ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde, boludo? Truso. Sed. Esas mayúsculas Q se pone susceptible el mal. Ah. Convengamos que el monje este se pone susceptible por todo. Putubot. Bueno, che, que me llama la atención esto. ¿Qué onda, boludo? Dando un caballo rebelde. No sé para qué, me da la opción de vender. Ya te podría mojarme, che. La Biggs. Parece algún sí. Y por la puerta que tiene de lado. No creo, aparte, digamos, el timón está atrás, por lógica tendría que ser desde atrás. Pero qué sé yo. A ver si hay alguna cosa. Por acá. Y ponerlo como reporte o como book. A ver, tengo que poner por dos.
condenado. Entonces voy a llamar al caballo y voy a sacar comida que no tenga. Quedó guapa la silla esta, ¿eh? Mirá. Alta silla. Quiero la esta, vale la puta mierda, te puse cosas. Ahí gente la boca, ojo. Es que voy a comer algo. A ver, mamón. Creo que le había preguntado. Despacito. ¡Ey, del Titanic! ¡Ah, ya, cierto que nada! ¡Por de mi venta! ¡Ay, qué pajón que tienes! ¡Dale calón, carajo! ¡Ey, animal! Eso que se ve ahí.
Vamos, creo. Bueno, se me va ese, che. Sonita para venir a pescar. La vibolita. Tenemos ese problema entonces de que podemos cargar por lo menos acá. Ahí en una zona más alta quizás podríamos cargar el tema de... Furias. Sed. Hola, Ro. Hola, Ale. ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Estamos acá que compramos un botecito. Furias. Estamos probando. De repente está Blackwater. Seguimos con los caballitos. Seguimos con los caballitos. Y bueno, nunca avisar, vamos a hacer un neutro, algo, nada de ahí. Cuidado si me voy más allá porque ahí hay una parte más alta. Pues yo me acuerdo en uno de los árboles que te iba, por ejemplo, a la parte alta, tenías que tener cuidado porque te agarraba como la marea, digamos. Creo que no me agarre perfecto. Furias. Sed. Decime vos cuando nos unimos al ETS. Mañana. ¿Tenés ganas? Es un parto, pero... La gente está en la casita, ¿eh? Furias. Sed. Dale, yo estoy terminando un motor de una 110 y Titan, así que tranqui.
Vale, perfecto. Y ahora que me acuerdo, lo que no escuché fue la alerta de la suscripción. Y en los bits de la boya. La música está bien, se escucha fuerte, está bien de volumen. Es lo que más te conviene de ir es cosa, venir y matar a los animales y sacarle la cama y eso. Furias. Sed. Está un poquito baja. ¿La baja? Vale. Furias. Sed. No anduvo el gordito goloso LUL. No lo vi, che. Rata, rata. La cola, loco, la cola que es lo más rico. Dios. Así puedo llegar a cargarla. Es muy jodida, che, no puede ser. Tema que no me deja entrar alimentario, ya. Desperdicio. Si hay una forma de meterlo más cerca de la espasa, que ve que tengo playa, no tengo casi barranco cerca, che, para poder tirarlo.
Quería al menos cargar, subirme. Voy a llevar para el menú, pero... Barra. No te caigas, mamón. Alejandro. De mantener cosas apretadas, el chip. Hola, ¿qué estás haciendo? Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Honestamente voy viendo. Tuve que comprar un carro, me compré un carro. Ahora me compré el botecito este. Estamos probando, pero bueno, no me deja cargar nada arriba, así que... No sé si hay algún problema o algo estoy haciendo mal, así que... Y ahora estamos yendo a Blackwater, que lo tenemos ahí adelante. Y estábamos pasando ahí por la islita a ver qué había. Y bueno, como para venir a agarrar boludeces. Lo que es piel y eso, está bastante bien. Alejandro. Sed. ¿Y la casa? A la mierda la casa. Ah, la tuve viendo esa, pero era un como un pasillito nomás, viste, así que ni convenía gastar $20,000 por eso, así que no, que tampoco tenía como 3.500, así que la puse a hacerle cosas al caballo, digamos, vale, la rodadura, una silla de montar mejor, otras alforjas, viste, un poco todo, compré el carro, me hice otra ropa, compré el bote ahora, pero nada más, digo. Creo que pusieron el tema para craftear las tiendas, me parece, o comprarlas, no sé qué. De ser así, no sé si irán mintando en una de las cosas. El tema para volver después. Que para nadar estoy medio lejos.
me dejes fliparlo, ¿no? Tampoco sé si manejo mucho, si se desaparece el bote. Bueno, para hacer algo distinto, está mal, está mal. De tal puerta, así que fue bastante tranquilo. Stream Elements. Sed. Si estás en el chat, Anamita, saludaré y si ahí podemos conversar un poco. Ahí hay otro bote. Aquel allá estaba el mismo precio que este. No es caro, a 1500. Este también está guapo. Parece que tiene turbo este. Casa Lobo 2. Alejandro. ¿Es el Lobo 2? Sed. El objetivo antes era la casa, ¿cuál es el objetivo ahora? Honestamente me quedé sin objetivo. Te dio mentira. Ahora creo que pusieron para craftear unas cosas, a ver. Bata y antorcha. Justamente. O lo estaban por poner, querían poner tipo craftear las tiendas como de campaña, digamos.
como para el que no tiene una casa, digamos, como para rolear que vive ahí, en el campamento, que eso está bueno. Pero bueno. Así si hay por acá, che, a tomar algo. El tipo así como las tienditas, aquellas marrones allá. Tipo como aquella. Pero no sé. Nas. Hola. Que viene destruido el compañero. Pagó literal a 500 semillas y de ahí se puso a trabajar en el terreno. Y buenas. No le cobré nada, aparte. Buenas. Buenas, buenas. ¿Me entiendes? Porque no. Ya me hiciste una compra. Vengo ahora mismo, que voy a buscar una cosita al caballo. Yo tengo una consulta, de lo que saca uno de la cosecha, ¿la misma cosecha suelta semillas o ya...? No. Las semillas se pierden. Ok, entiendo. No, por curiosidad. O sea que siempre es importante tener un semillero a la mano. Obviamente. El semillero siempre va a servir. Ah, bueno, hombre, no, pues para tenerlo en cuenta, porque yo lo más seguro es que las 100 semillas que le pida me las termine plantando hoy mismo, si no mañana. Claro. Y volveré ya dentro de... Porque fíjese usted, el semillero. No tengo ojo. Todo lo que produce, bueno, no todo, pero poner un 70-80% de lo que produce, todo ese producto se hace. La cerveza, el licor, el alcohol, todo tipo de cosas, hasta medicinales. Claro, imagínese, hombre. Bueno, y luego, digamos, si yo quisiera vender una cosecha, ¿dónde tendría que hacerlo? ¿En una tienda general o...? No, eso tenés que venderlo a los compradores. Hay un vendedor de... de cosechas, que no me acuerdo dónde está, pero vamos. Cosechas como zanahorias, yo creo que sale mucho más rentable venderlo a tiendas. Hablar con ellos y vendérselas. Otro tipo de cosechas como maíz... y otras, pues yo creo que te sale pasar. Mira que hay muchos productos, con los que se puede fabricar miles de cosas. Eso es lo bueno de un semillero, que el semillero, si es semillero, un buen semillero te puede llenar de cosas. Y eso que gastas 5 por semilla y con eso te haces plata, ¿no? Claro, bueno, no es tanto por la plata, sino es para que la economía pueda avanzar. ¿Y No sé, primo. Creo que se fue a lavarse, pero no sé. No regresó. Y eso. O sea, no es tanto por el dinero, porque el dinero se la puedes hacer tomando caballos, vendiendo carne, vendiendo pieles, etcétera. Ah, pero lo bueno es que la economía da vuelta y que todos tengan el pan en la mano. Porque si no, nos vamos a la mierda todo, ¿no? Como hoy, venderle al doctor unas cartas y unas pieles, pero eso tiene una pena. Lleva tu música con voz a todas partes. Claro. Descarga contenido y escúchalo sin conexión. Claro, es que es eso, hombre. Cuando te conectes con Wi-Fi, accede a tu biblioteca y elegí lo que quieras descargar. Ay, Dios mío. Luego, descárgalo y escúchalo en modo offline. Y al final no bueno, chicos. Tengo que ir a averiguar cómo está eso de los semillas. Si me permiten, o nos vemos más tarde, o bueno. Nos vemos directamente. Ya nos veremos por ahí. Sin ningún problema. Un saludo, señores. Que tengan un buen día. Un placer. Yo también bueno. Me retiro. Voy a... No sé, me imagino que iré a casa un rato y volveré más tarde. Yo me voy a dar una vueltecilla por ahí. A ver si veo algo más para cazar antes de que no pueda cargar más. Perfecto, hombre. No, pues nada, un placer de hablar y nada. Un placer, igualmente. Venga, hasta luego. Luego. Nada, caché.
lo podríamos dejar por acá. En la radio ahí vi que hay una chica que está jugando al modo online. Debe ser una raya a ella. Y le voy a dar una ayudita al lobo ahora apenas llega, así. Tema de... que quería ahí que le ayude con el OBS, así que... una buena manita. Voy a calentar por acá. El puerto. Enfrente está Rhodes. Allá. Allá se ve el molino. Estamos bien. Segundito, voy a cambiar de escena. Para la Ray, para la chica. Aunque está Benny. Voy a hacer la raya a Benny, el indio con el que boxeamos el otro día, el viernes. Acá está. Vamos a hacer la raya. Bueno, chicos, muchísimas gracias realmente a quienes se pasaron. Muchas gracias por los bits. Perdón que no lo escuché. Ahora voy a revisar el tema de las alertas. Muchas gracias por las resuscripciones. Y nos estamos viendo mañana, probablemente con un poco de Eurotrap. Un abrazo enorme. Vayan a darle cariño. Bye bye.